Moisés Senostroza está en el sector del Olivar y nos va a contar cómo están los vecinos, porque entendemos que las viviendas entregadas también para enfrentar la emergencia no están respondiendo de la manera que se esperaba. Moisés, ya estamos contigo. ¿Qué tal, Titi? Muy buenas tardes. Han pasado 3 meses desde esta emergencia, un siniestro importantísimo que está en la historia ya del país y que ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Después de 3 meses, los problemas han sido, tal como tú mencionas, la entrega de viviendas. Muchos vecinos han mencionado que las ayudas han llegado muy lentamente o en definitiva no han llegado. Y hoy día el problema, más allá de este frente climático que se está viviendo en gran parte del país, son distintas situaciones que se están viviendo principalmente en la reconstrucción. En la casa en donde nos encontramos nosotros en estos momentos, la casa Don Carlos de Doña María, en la población Roger, específicamente en la Villa Roger, muy cerca del Olivar y muy cerca también de la Villa Independencia, que fue una de las más afectadas, están enfrentando la siguiente situación. Ya ha caído harta lluvia y a ellos todavía les falta una parte del techo que les falta reconstruir, de muchas donaciones de una vivienda que le han regalado de entidades privadas incluso y que se han venido a instalar acá a ayudar a esta familia. Pero lamentablemente no han podido terminar de reconstruir esto, todo esto ha sido muy rápido. Y el principal problema es que, tal como ustedes pueden apreciar, están tapándose con nylon, están tapándose con algunas latas sueltas, por así decirlo, para que no se les mojen estos materiales recientemente construidos. Y ya han sido damnificados por esta situación, ya se les ha mojado mucho. Es un problema que está viviendo no solamente Carlos y María, sino que están viviendo muchos, miles de vecinos en Viña del Mar, en Quilpué, después de esta importante afectación por los incendios. De hecho, me encuentro justamente con Don Carlos, con Doña María, hemos estado conversando durante esta mañana, nos han atendido muy amablemente en su casa y nos contaban que lo que más requieren en estos momentos es que vengan rápidamente a ayudarlos de alguna forma a terminar de construir más bien esta vivienda que les regalaron. ¿Cómo está, Don Carlos? Buenos días. Muy bien, aquí pues tratando de apaciguar un poco la lluvia. Pucha, sería estupendo que nos trajeran unos nyloncitos para tapar el piso, para que no se los moje tanto, porque si no se lo va a echar a perder todo el material que tenemos acá. Es harto, hay harta la donación que ha recibido. No, soy un agradecido a Dios porque he tenido harta ayuda, gracias a Dios. Don Carlos, recién lo vimos que se le estaba volando el nylon. Con su hijo, con su nieto, tuvieron que martillarlo, sí, porque se estaba mojándose todo. El viento que salió, pucha, lo estaba volando todo el nylon y más se lo estaba mojando. Así que menos mal que ahora paró un poquitito la lluvia. Por el viento, el viento del fregado. Se me cayeron los paneles recién ahí, las latas que se me estaban volando. Así que, pucha, aquí estamos. Bueno, es el llamado a lo mejor que podemos hacer, si es que nos están viendo por T3 en vivo, a las personas que puedan venir a ayudar acá de la Villa Roger, cerca del Olivar, cerca de la Villa Independencia, que están viviendo mucho la situación. Necesitan tan solamente un nylon, Titi. Es algo tan simple, pero que tan necesario en estos momentos para la gente que lo está pasando mal. Imagínense, le están construyendo la casa acá a Don Carlos, a Doña María, y se le está mojando lamentablemente por este frente climático, y necesitan cosas tan simples como un nylon, gente que pueda venir acá a ayudarlo a terminar de construir esta vivienda recién entregada. Y también me encuentro con Doña María. Usted nos contaba, Doña María, llevan 30 años, más de 30 años viviendo acá, nunca habían vivido un siniestro como este tampoco. Ha sido fuerte para ustedes tener que enfrentar esta situación, todavía también muchos vecinos igualmente un poco choqueados. ¿Cómo han estado enfrentando ustedes estos 3 primeros meses después de la tragedia? Muy mal, buenos días o buenas tardes, buenas tardes. Muy mal, 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 pésimo, todos nuestros pobladores, todos lo hemos pasado mal, muy mal, todos necesitamos ayuda, lo digo. No solamente para mí, sino que para todos mis pobladores. También lo digo la Junta de Vecinos. Ellos, ahí tenemos una olla común, como le llaman. Ya, y también necesitamos comestibles, verdura, carne. Si alguien se puede poner la manito en el corazón, que por favor ayude a nuestra Junta de Vecinos, porque así ayuda a muchos pobladores. A muchos pobladores. Entonces, también pido ayuda para ellos, por favor. O sea, prácticamente para todos nosotros mismos. Ya. Y sí, la hemos visto dura. Todo lo que ustedes pueden ver ha sido más donado que comprado de la gente que está construyendo. Pero en mi ejemplo, cuento el mío, en mi caso, yo gracias a Dios recibí muchas ayudas, muchas bendiciones. Y lo que pido ahora en este momento para mí, como dice mi esposo, nylon, pero si hay alguna manito por ahí y que me pueda terminar de construir lo que estoy haciendo, bienvenido sea para mí. Parece ser que eso es lo más urgente. Exacto, sí, muy urgente, sí. Y lo otro que le quisiera pedir, si es que se puede decir, lo otro que quisiera decir es que por favor
las personas que recibieron su casita, la casita de emergencia, que no instalen el agua, porque no hay agua, sí. No hay agua, y eso quisiéramos tener agua, que usted sabe que sin agua no hacemos nada, claro. Por favor, y eso sería todo, y le agradezco que estén aquí, que podrían venir antes, pero ya vine. Y dígale a Panchito Saavedra que para la próxima me escuche. Bueno, le vamos a decir a Panchito Saavedra también. Espero que lo esté grabando esto. Sí, estamos en vivo, doña María. Muchas gracias por su relato. Nos contaba ahí, bueno, dentro de todo, Titi, hay buen ánimo igualmente acá en la vía Roger, ¿cierto? Doña María, don Carlos nos mencionaba justamente sobre todo esto que han estado viviendo. Y es importante también señalar que tal como decía doña María, acá en esta casa, ¿cierto? Que las juntas de vecinos están requiriendo, las ollas comunes están requiriendo mercadería. Como suele ocurrir, Titi, en la mayoría, si es que no en todas las emergencias que han ocurrido durante estos últimos años, los primeros meses, las primeras semanas son de mucha ayuda, pero después la gente sigue necesitando esa ayuda, sí, no, claro. No quieren quedar abandonados. Y estamos hablando solamente de un caso. Son miles de personas las que están viviendo la misma situación y que necesitan ayuda tan solamente como lo hemos escuchado recién. Que a lo mejor vengan dos, tres personas, maestros de construcción que puedan venir a ayudar y en una semana tal vez podrían terminar de tapar acá lo que es esta vivienda recientemente entregada. Instalar nylon, cosas tan simples pero que se requieren con tanta necesidad en estos momentos. Nosotros, Titi, nos vamos a mantener por acá, por el sector del Olivar, en Viña del Mar, por supuesto, vamos a estar contándoles toda la situación que se está viviendo. Miren la importante cantidad de casas que están recién levantándose y que requieren de esta ayuda, Titi. Nosotros vamos a estar durante toda esta jornada con los vecinos de acá, de la población del Olivar, de la Villa Roger y también de la Villa Independencia, Titi. Bueno, mandarle un abrazo a la gente que en este momento está tratando de salvar lo poco que tiene, producto de muchas donaciones, algunas ayudas que también han recibido. Y si alguien puede apersonarse en ese punto donde está Moisés y Nostroce y ayudarles a esa familia, a esa pareja de adultos mayores a terminar su casa, se les agradece. Esa es la idea también de poder estar presente en el terreno, no solamente constatar lo que está pasando en términos de emergencia, sino que también tender un puente de ayuda para precisamente ayudar en estos momentos que son tan complejos para tantos chilenos. Moisés.